adentro y ya cuando se revuelve ya. Nosotros, usted sabe que nosotros hicimos eso. ¿Usted sabe por qué nosotros hicimos? Porque nosotros fuimos a buscar esa pistola y el hombre jaló y lo iba a matar él. Entonces cuando jaló él le dio un tiro. Así fue. ¿Quién le dio un tiro? Porque me mandó. Yo te mandé. Nosotros mandamos. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Mira, él es del Valle. ¿O qué lo planearon entre los dos? Ah, porque él es del Valle el que se ha mandado. Pero él es guapo, oye, bien, él es guapo. ¿Este? Sí, porque sí, ellos son del Valle. Los hombrecitos así son guapos. Y entonces, oye bien, oye el caso, así que yo hablo. No me grabe. Entonces, oye bien, cuando él me dijo a mí, vámonos para allá, sí. Nosotros nos fuimos, yo le dije a él, mira, yo no voy a hacer daño, así todo el mundo me conoce a mí. Y me dijo, no, Alex, usted es un paliguayo, usted lo que hace cocote, usted no sirve. Yo le dije a él, bueno, yo no quiero problemas porque yo tengo mis hijos, yo vine a trabajar aquí, aquí me conoce todo el mundo, ok, está bien. Entonces después que nosotros fuimos allá, que pasamos tanto trabajo mojado, yo le dije a él, mire, a mí yo estaba taquillado porque que yo no me gusta hacer daño, yo estaba taquillado. Entonces después yo fui a comprar una vaina para comer. Con los cuartos de él, tú tienes que pelarme a hablar a mí ahora. Con los cuartos de él me dijo, vamos a tirarle a un tipo que tiene una pistola. Yo le dije, no quiero hacer esto porque yo no estoy impuesto a hacer esto, oye bien. Y después me dijo, Alex, usted es un paliguayo, usted no es de nada. Digo, yo no, que yo no soy de nada, sino que yo no puedo matar a la gente por lo de él porque que es un pecado. Y me dijo, está bien. A las 4 le vamos a tirar otro que yo conozco, que viva a la vera de mi casa. Yo le dije, bueno, cuidado, ese tipo se pone bruto. Le digo, no, yo no sé si él se pone bruto, pero si se pone bruto lo matamos. Y digo, no, lo quiero matar porque si lo matamos es un bobo. Y me dijo, no, vamos arriba. Bueno, ahí nos quedamos y nos fuimos caminando. Él se quedó encobado, yo me fui caminando de allá para acá. Yo le dije al tipo, y así mismo fue. Yo le dije al tipo, no se mueva, que es un atraco, para quitarle la pistola así, para no ponerle la mano. Y jaló la pistola. Entonces cuando él jaló la pistola, yo no lo tiré porque el revólver ni sirve. Entonces él salió, cuando el hombre se burucló conmigo, él salió y le dio con la copeta en la cabeza. Y le dio con la copeta en la cabeza. Oye, le dio con la copeta en la cabeza. Entonces yo ahí me asusté. Yo no sabía qué hacer. Yo le dije a él, bueno, el hombre, usted le dio, está feo. Le dio, no, está bien. ¿Y quién le dio el tiro? Yo creo que lo disparé, pero el tiro le dio, pero que el capaz de matarlo fue y con la palo. Después que tú le diste el tiro, le dio con la copeta en la cabeza. Que lo acabo de matar. ¿Y la copeta dónde está? Ya, acuérdense. La copeta.